gran poeta y novelista uruguayo Mario Benedetti se encuentra en Madrid y dirige en El Escorial, durante los cursos de verano de la Universidad Complutense, el curso Dos Poesías, Una Lengua. Señor Benedetti, usted ha planteado la incomunicación de la poesía latinoamericana y de la poesía española, aun cuando se escriben en una misma lengua. ¿A qué se debe esa incomunicación? Bueno, yo creo que hay varias causas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la narrativa no existe tal incomunicación. Es más bien limitada a la poesía. La poesía ha sido un poco siempre la cenicienta de la literatura, la que ha sido menos apoyada desde las editoriales hasta los organismos oficiales. Siempre hay el prejuicio de que la poesía no se vende, ¿no? Bueno, habría que ver si a la poesía se la presentara con la misma publicidad que a la novela, a ver si, si no se vendía. Pero bueno, hay otras razones para la incomunicación. Por ejemplo, la poesía española se conoce bien en América Latina, yo creo que hasta la generación del 27, ¿no? Y un poco la generación del 50. Pero luego pasa lo siguiente, en el libro español en América Latina, por lo menos yo me refiero al Cono Sur, a los países del Cono Sur, que es lo que conozco más, sale carísimo, carísimo. Entonces, como allá la situación económica está bastante deteriorada y la gente no tiene mucho dinero para comprar libros, ¿no? Y se ha sentido también en los propios escritores nacionales, en los propios la literatura hispanoamericana y por supuesto también en la española. Y aparte de eso, los distribuidores de una y otra margen del Océano Atlántico tampoco creen mucho en el provecho mercantil de distribuir libros de poesía. Y entonces traen obras de novelistas de aquí para allá y de allá para acá, y mucho menos de los poetas. Así que pienso que son varias causas las que inciden en esa incomunicación. Pero lo que creo que es importante es que también haya una comunicación entre los poetas, ¿no? No solo entre el poeta y el público, de aquí y de allá, sino también entre los poetas, que no se conocen suficientemente. Que haya un diálogo entre ellos. ¿Cómo? Que haya un encuentro y un diálogo entre ellos. Claro, ¿no? Como se está haciendo ahora, por ejemplo, en este seminario, en este curso, que se llama justamente Dos Poesías, Una Lengua, que es el tercer año que se hace. Yo siempre, en estos tres años, he estado a cargo, digamos, de la parte hispanoamericana. En cambio, digamos, la parte española ha ido cambiando. El primer año lo co-dirigimos con Alberti, el segundo con Caballero Bonal y este año con Ángel González, tres poetas y amigos que estimo mucho, tanto en su persona como en su obra. Y yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? ese intercambio, ¿no? ese mutuo conocimiento que creo que beneficia a las dos partes, ¿no? Porque es una poesía bastante distinta la que se hace en España que la que se hace en América Latina. Y entonces pienso que es una comunicación y una relación enriquecedora. ¿Dónde se lee más poesía, en América Latina o en España? Yo creo que en América Latina sí se lee más poesía que acá. Bueno, cuando estaba la generación del 27 o incluso la del 50 en España fueron muy leídos, tuvieron un público lector bastante importante, ¿no? Pero ahora los poetas actuales creo que son poco leídos, ¿no? Y en América Latina, de alguna manera, hay muchas lecturas de poemas, aunque a veces hay dificultades para comprar libros, pero los poetas se comunican muchas veces por medio de recitales, por medio de canciones. También hay muchos poetas que han colaborado con los cantantes y hacen letras para canciones, o los músicos musicalizan poemas de los poetas. Y creo que esa también ha sido una vinculación fructuosa, nutricia, ¿no? E importante. La tradición de la mujer en la poesía del Uruguay ha tenido una corriente fuerte con Delmira Agustini y con Juana de Ibarburú. ¿Lo sigue siendo aún? Sí, yo creo que los dos países latinoamericanos donde la poesía femenina ha tenido mucha fuerza siempre son Nicaragua y Uruguay, creo, ¿no? Sin perjuicio que en todos los países hay grandes poetas mujeres, ¿no? Pero creo así que aquí hay como una tradición. Por ejemplo, en Uruguay, digamos, a partir, yo creo que de Delmira Agustini, ¿no? Que perteneció a la generación del centenario y que además
estuvo también acompañada por otra excelente poetisa, María Eugenia Vaz Ferreira. Pero a partir de eso, bueno, después vinieron Juana Ibarburú, vino Sara Ibáñez, Esther de Cáceres, Clara Silva, y bueno, y entre las actuales, por ejemplo, Ida Vilariño, Ida Vitale, Amanda Berenguer, y bueno, y tantas otras, ¿no? Hay un buen elenco siempre de mujeres que escriben buena poesía. ¿Son invitadas también a estos cursos? Bueno, sí, por ejemplo, de Uruguay, en el primer curso estuvo invitada Ida Vilariño, y el año pasado estuvo invitada Circe Maya, que me olvidé de mencionarla en la nómina que hice, pero que es también es un excelente valor que hay en la poesía más joven, ¿no? No es que sea muy joven, más joven que la generación nuestra, que la generación de Ida Vilariño, ¿no? Usted, que es poeta y novelista, ¿en dónde se siente más cómodo? ¿Cuando escribe poesía o cuando escribe novela? Bueno, también escribo en otros géneros, ¿no? Bueno, el ensayo, bueno, cuento. Yo, y obras de teatro. Teatro también. Bueno, pero los dos géneros en donde yo me siento más cómodo y más seguro, digamos, escribiendo, son primero la poesía y luego el cuento, ¿no? Bueno, también la novela es un género que me atrae mucho, pero también hay un problema de tiempo para la novela, ¿no? Yo estoy muy acosado siempre por compromisos, por reportajes, por congresos, yo también hago artículos periodísticos que me llevan mucho tiempo. Y una novela, al menos siempre que escribí una novela, tengo 5 novelas, siempre que escribí una novela me obligué a disponer de un tiempo para eso. La novela es un mundo, y bueno, cuando uno crea ese mundo tiene que quedarse en ese mundo por un tiempo largo, ¿no? Por lo menos cuando hace, digamos, el núcleo central de esa novela, sin perjuicio de que después siempre hay otra etapa de correcciones y eso que requiere menos concentración. Y entonces, no, yo creo que en una novela no se pueden escribir 10 páginas hoy y las siguientes 10 páginas dentro de 6 meses, ¿no? Hay que meterse y escribir la novela, ¿no? Y si a mí me dejaran tranquilo, yo en un año escribo una novela, pero no me dejan tranquilo, ¿qué vamos a hacer? En cambio, bueno, esto no significa que la poesía o el cuento sean géneros ni más frívolos ni más superficiales. Yo creo que el cuento es un género incluso más difícil, más arduo que la novela, y la poesía no digamos. Pero a veces yo he estado madurando un cuento durante 5 años, pero escribirlo lo escribo en un fin de semana, ¿no? Y un poema, a veces escribo en un avión, escribo un poema. Una novela no se puede escribir en un avión. El tiempo es decisivo. Claro. Usted escribió un poema que dice: un hombre alegre es uno más en el coro de los hombres alegres. Un hombre triste no se parece a ningún hombre triste. ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y la tristeza? Bueno, lo que pasa es que, aparte ya de la poesía, ¿no? La poesía refleja cosas, pero la alegría, que sin perjuicio de que pueda ser individual, ¿no? Pero el hombre que experimenta una alegría trata de compartirla, trata de convertir la alegría individual en una alegría colectiva, ¿no? Y además hay veces acontecimientos que llevan a una alegría colectiva, ya sea una conquista política como un partido de fútbol, ¿no? Llevan a una alegría colectiva. Y en cambio la tristeza es una cosa más individual. Y justamente a veces por la depresión que provoca, por las ansias, la amargura que provoca, hace que el triste un poco se enclaustre en sí mismo, se encasille en sí mismo. Tiene que ser alguien de mucha confianza, tiene que haber casi una hermandad con un prójimo ante el cual el triste se confíe, ¿no? Porque la tristeza es a veces difícil de comprender. Y entonces el que escucha el relato de una tristeza puede a veces tomarla con superficialidad, con frivolidad, o darle consejos paternalistas que a veces no son asimilados por el triste, ¿no? Yo creo que el triste tiene que trabajar con su tristeza prácticamente solo hasta que la pueda trascender. ¿Y cree usted que también para escribir poesía es más estimulante la tristeza? No, yo no soy de ese concepto que está bastante generalizado, ¿no? Que,
que solo, incluso se dice que solo la literatura nace de la desgracia, de la tristeza, de la muerte. ¿No? Bueno, yo creo que sí, que son temas que muchas veces están en el origen de una obra literaria y por supuesto de la poesía, que después de todo creo que es el género más subjetivo de todos los géneros literarios. Pero, digamos, hay mucha poesía de amor y el amor provoca tristeza, pero también provoca alegrías. Y bueno, un amor realizado no es una cosa triste, aunque puede a veces estar amenazado. El amor siempre está amenazado, ¿no? Pero en el momento que un amor se realiza es una eclosión, es un goce, ¿no? Y entonces, bueno, buena parte de la poesía amorosa se basa en amores realizados. Hay también poesía que se basa en amores frustrados, en la muerte del amor, ¿no? Pero yo no creo que sea obligatorio, ¿no? No creo que sea obligatorio lo negativo de la vida para hacer un poema. Con la caída del Muro de Berlín y los cambios en Europa del Este y la Unión Soviética, desde luego, y América Latina también, se dice que la derecha ha triunfado. ¿Lo cree usted así? Bueno, lo que sí ha habido una derechización del mundo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, pensar que la izquierda ha muerto sería muy trágico para la humanidad, ¿no? Porque bueno, la derecha y todas las ideologías que la sustentan y el capitalismo, que es su expresión más pura, evidentemente tienden a la desigualdad del hombre, a la explotación del hombre. Sería sobre todo para el tercer mundo, y no solo para el tercer mundo, para las clases más desposeídas en los propios países del primer mundo, sería muy desgraciado que la izquierda dejara de existir. Yo tengo no solo la esperanza, sino la seguridad de que la izquierda va a seguir existiendo. Lo que sí es probable es que la izquierda tenga que hacerse una buena autocrítica, tenga que ver cuáles han sido sus errores, a veces sus obsecuencias. Pienso que, por ejemplo, todo lo que ha pasado en los países del Este, yo no pienso que haya que atribuirle a culpas del socialismo ni del marxismo, sino a culpa de ciertos marxistas, de ciertos socialistas, de ciertos comunistas, que es distinto, ¿no? Incluso creo que no se puede meter en el mismo saco a todos los países del Este. Por ejemplo, un caso como el del Ceausescu es un caso extremo de deshonestidad, un caso extremo de corrupción, y que no siempre se ha dado en otros países. En otros países creo que lo esencial, un poco el núcleo de esa crisis ha sido una falta de democracia interna, ¿no? Y bueno, y son errores a corregir. Yo no creo que esté en la base teórica del socialismo, estén las raíces de esta caída del Muro de Berlín ni la crisis de los países del Este, sino en malas aplicaciones del socialismo. Y además, no se puede juzgar a Marx con las cartas que saquemos hoy de la manga, con todo lo que ha pasado en la historia después de Marx, ¿no? Bastante hizo Marx con prever lo que previó, y bueno, y se equivocó. ¿Quién no se equivoca, no? Yo creo que hasta si leemos los evangelios podemos encontrar que hasta Jesús se equivocó. O sea que todos los autores de utopías, todos se equivocan, pero hay una dosis, una parte de esas utopías que son las que se realizan y que son las que van provocando el progreso de la humanidad. La humanidad ha avanzado gracias a las utopías y a los utópicos. Eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, usted dice, se habla también del fin de la historia, del fin de las utopías. Yo creo que la historia de ninguna manera ha terminado. En todo caso, terminó el tomo primero, pero va a empezar el tomo segundo de la historia. Y las utopías perdida, estaría desgraciada, estaría la humanidad, si pensáramos que las utopías han terminado. Sé que muy pronto sale un nuevo libro de usted que se titula La realidad y la palabra, ensayos sobre la América Latina. ¿Cómo analiza usted la situación actual de Latinoamérica? Bueno, no es exactamente sobre América Latina, sino más bien sobre cultura latinoamericana. Es un libro que va a salir antes de fin de año en Barcelona, que se llama La realidad y la palabra. Y es un poco sobre temas culturales, algunos relacionados con la sociedad o con la política, pero los menos, sobre cultura latinoamericana. Y además hay una buena parte del libro que es crítica literaria de autores latinoamericanos.
O sea que no es exactamente, digamos, sobre América Latina en general, ¿no? Sino sobre la cultura latinoamericana. ¿Qué futuro le espera a América Latina en el siglo XXI? Bueno, yo creo que va a ser un siglo muy duro para América Latina y para el tercer mundo en general. El hecho de que por las razones que sean, unas atendibles y otras no, haya disminuido considerablemente el poder y la influencia de la Unión Soviética, ya digo, sin perjuicio de admitir que había a veces buenas razones para que disminuyera ese poder, lo tremendo que eso tiene para el tercer mundo es que ahora queda un poder hegemónico, que son los Estados Unidos, un poder militar hegemónico. O sea que si el tercer mundo sufrió terriblemente de invasiones, de extorsiones, de hechos que generaron la terrible deuda externa, cuando Estados Unidos tenía otro poder militar enfrente y que de alguna manera se temían recíprocamente, cuando no tiene esa otra potencia enfrente que de alguna manera lo frene o lo regule, realmente habría que ser bastante pesimista, ¿no? en cuanto a lo que puede resultar el próximo siglo. Yo confío, sin embargo, seguramente yo no lo veré, porque a mis 71 años no tengo demasiadas perspectivas de futuro. Pero, esperamos que sí. ¿Eh? Esperamos que sí. Que viva usted muchos años. Esperamos que sí, pero bueno, pero aún así yo creo que no va a haber acontecimientos así demasiado cercanos que establezcan un cambio así tan repentino como los que acontecieron hacia la derecha en estos últimos años. Uno confía también que dentro de los propios Estados Unidos se vaya generando una crisis, ¿no? La situación económica que tiene Estados Unidos en este momento, y más aún con la aparición de otros dos poderes económicos, como son el Japón y la Comunidad Europea, liderada ahora por una Alemania unificada, que ya sabemos el poder que puede tener en ese sentido, yo creo que si Estados Unidos no se maneja con una extraordinaria habilidad, ¿no? Y puede tener un deterioro de la situación económica. Y eso puede generar crisis internas, porque el pueblo norteamericano lo han convencido tanto de la importancia del confort y del lujo, es casi, digamos, la primera religión en Estados Unidos es el confort. Si ese pueblo es capaz, a lo mejor incapaz de reaccionar positivamente frente a toda la hipocresía que fue la guerra del Golfo, o frente a la invasión a Panamá, o frente a la invasión a Granada, pero sí, yo creo que va a ser capaz de reaccionar, y a lo mejor agresivamente, el día que pierda su confort, el día que le quiten esa religión. Entonces, bueno, yo tengo un poco esperanzas en eso también, y en respuestas que desde el pozo en que está ahora ese tercer mundo vayan generando sus espíritus más lúcidos, y en respuestas que signifiquen un enfrentamiento distinto al que ha habido en todos estos últimos decenios, un enfrentamiento con ese poder hegemónico. ¿Siente que la cultura uruguaya se ha curado de las heridas de la dictadura militar? Bueno, esas heridas no se curan así nomás, no se curan rápidamente. Yo creo que, además, los militares están en sus cuarteles, pero están siempre vigilantes y de alguna manera influyendo o veladamente amenazando a las instituciones civiles, como pasa en Argentina, como pasa en Chile, como pasa en Brasil, aunque menos. Ellos no dejaron el poder con demasiada satisfacción. Entonces, vigilan, y por eso mismo las democracias recuperadas en el Cono Sur no son democracias plenas, ¿no? No son democracias plenas. El hecho mismo de que no se haya podido castigar a los torturadores, ¿no? En base a las presiones que hubo en ese sentido, eso es un déficit. Esa es la deuda interna que tenemos, aparte de la deuda externa en lo económico. La deuda interna que tenemos es la impunidad de los torturadores. Y eso no son cosas que se arreglen fácilmente. Y además, una dictadura como la de Uruguay deja legados bastante ingratos. Yo creo que un legado que quedó es un poco
cierta mezquindad y cierta insolidaridad que yo encontré en mi país a mi regreso. Uruguay era un país que era muy generoso, muy solidario, y yo creo que eso ha cambiado. Pero no me estoy refiriendo solo a la solidaridad política, me estoy refiriendo a la solidaridad humana, sencillamente, la que de alguna manera regula y dignifica las relaciones humanas. Entonces, por causa de la deuda externa, por causa del desastre económico que fue para el país la dictadura militar, y por otras causas más, hoy en día la situación está tan deteriorada en lo económico que a veces la gente, para poder sobrevivir, tiene que tener 2, 3 empleos. En la cultura, por ejemplo, ha disminuido mucho el hábito cultural del uruguayo. Hay que ver que antes de la dictadura en Uruguay podía haber habido novelas de las cuales se han vendido 50.000 ejemplares en el mercado nacional, en un país que tiene menos de 3 millones de habitantes. Era mucho. Hoy en día, un autor que consigue tener una edición de 3.000 ejemplares es un bestseller, ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, en primer lugar, la dictadura tuvo una censura muy estricta, muy rigurosa. Entonces, los escritores que nos pudimos ir, seguimos publicando en el extranjero, pero el lector uruguayo no tenía noticias de lo que hacíamos porque estaban prohibidos nuestros libros. El escritor que se quedó escribía, pero escondía en sus gavetas porque no lo podía publicar tampoco. Entonces, y tampoco se llegaban autores libros de autores extranjeros. La censura era muy dura, así. Entonces, eso quitó hábito de lectura. Las circunstancias económicas también, y eso a veces lleva años recuperar ese hábito de lectura, hábito de ir al cine, hábito de ir al teatro, etc. Y aparte, bueno, la gran avalancha que viene de la televisión, ¿no? Como en todos los países, como en todo este mundo actual, que también conspira, digamos, contra otras zonas de la cultura. Pero, por ejemplo, en la universidad, estos 12 años de dictadura han sido fatales, funestos. La Universidad de Montevideo tenía uno de los mejores niveles universitarios de América Latina, y así era apreciado en otras universidades del continente. Pero bueno, muchos profesores fueron encarcelados, otros tuvieron que ir al exilio, otros fueron simplemente destituidos. O sea que el nivel profesoral de los catedráticos bajó en una forma extraordinaria. Entonces, eso, recuperar ese nivel, no va a llevar 12 años, sino a lo mejor 30 o 40, ¿no? Porque no se forman de un año para otro. La categoría, la calidad de los catedráticos que tenía la Universidad de Montevideo. Y eso también es funesto, eso significa un atraso en la formación cultural, significa un atraso en la investigación científica, eso es terrible. En un mundo en que el desarrollo técnico es tan importante, eso, donde antes había, digamos, una simple brecha, esa brecha se ha transformado en un abismo. Muchas gracias, señor Benedetti. Bueno, gracias a ustedes también. En Madrid, Silvia Lemus.